vamos, atentos en casa, mami, papi, los pequeños, las pequeñas, Vera, Benjamín, Zaira Villarreal, Victoria Trógolo, Zoe Chaparro, Zoe Figueroa, Virginia Pies en Soto, Tizi González, Tiziana Lencina. Ya tenemos cadena cerecina. Ahí está, me gusta. Claro. Dale, Rodri, vamos con el sorteo. Bueno. Pero chico, en la casa le gusta. ¡Los del bombo! Momento. ¡Los del bombo! ¡Se me callan los del bombo! Bueno, vamos a ver cuáles son los chiques, chicos, chicas que van a ser beneficiarios de la nueva tanda. Yo le dije, no abra puertas que no vas a ver cómo cerrar después. Nosotros tenemos 35 alumnos que están concurriendo todos los sábados allí el cuartel en tres burbujas, como estamos haciendo ahora en esta modalidad pandemia, tres burbujas de tres grupos, donde los niños van todos los sábados a tener diferentes actividades. ¿De qué edad hasta qué edad? De 9 a 17 años. Tenemos un rango muy grande de niños entre 9 a 11 años que sueñan con, bueno, quieren ser bomberos ellos o conocer, o sea, participar en el cuartel y también aprender todo lo que es primeros auxilios, que es algo que se está enseñando mucho y que creo que hay también un boom con esta novela que está, creo que en Telefe o en Canal 13, no recuerdo, Doctor Milagro. Y están todos los chicos a full queriendo aprender lo que es algo de medicina, lo que es hacer RCP, maniobras y demás. Y quieren, bueno, sumarse justamente a la escuela de cadetes para poder aprender todo esto. Claro. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es lo que los motivó a integrar un grupo de bomberos? ¿Por qué quieren ser bomberos? Muchos de ellos, creo que la mayoría. Uno cuando le pregunta a un niño qué es lo que querés ser cuando seas grande, te dicen bombero, astronauta, policía. Y lo que más les llama la atención es el tema de los camiones, las sirenas, las luces, el hecho de ir a apagar un incendio, esa cosa a esos chicos los vuelve locos. Entonces, lo que más los llama es justamente eso, conocer qué es lo que pasa dentro del cuartel, qué es lo que hace un bombero, o cómo llegas a ser bombero el día de mañana. Entonces, unidos por todo esto, por la curiosidad, que es más que nada, ellos van los sábados allí, muchos acompañados de sus papás, muchos son influenciados entre amiguitos, en decir, voy a la escuela de cadetes y hago tal cosa y me gusta. Se aprende mucho jugando también y los chicos aprenden a tener cuidados con su cuerpo, con la vía pública y con los demás también. ¿Cuáles son las prácticas que se hacen dentro de mi grupo? Nosotros lo que estamos haciendo es, primero todo lo que es prehospitalario, RCP, maniobras de Heimlich, que es justamente ayer estuvieron cargando unas fotos en la página de bomberos que estuvimos practicando lo que es aprender a hacer RCP, lo que es hacer maniobras de Heimlich. ¿Qué es maniobras de Heimlich? La maniobra de Heimlich es la maniobra que se realiza cuando una persona se atraganta, sí, que no hay que golpearlo en la espalda. Sí. Es una maniobra que realizamos a través de la boca del estómago. Y eso aprenden a realizar los niños. También se aprende todo lo que es campamentismo, cómo armar una carpa, cómo desarmarla, para qué lugar va de acuerdo al viento, cómo se arma una fogata. Aprenden todo lo que es sobre incendios, cómo se origina el fuego, cuáles son los componentes del fuego, cómo se apaga un incendio, más allá de que ellos no lo van a hacer, pero también lo que es prevención de incendios en el hogar. Aprendieron lo que es seguridad vial, aprender a circular en bicicleta, aprender a circular caminando, el casco en la moto. Entonces ahora tienen a los papás, si no me pones el casco no voy en moto. Está yendo en contramano, fíjate que el semáforo está en rojo y así. Ellos les enseñan también en su casa a sus padres y a los adultos cómo tener que manejarse en la vía pública.